Y entonces sería peor porque demostraría que son ustedes incompetentes desde el punto de vista político, ignoran las apreciaciones que están alertando del receso, del freo puesto en marcha en Francia, Alemania e Italia, y que desde luego amenazan por contagiar una terrible neumonía a este país. Pero ustedes, lógicamente, pretenden convertir en oasis Galicia, en oasis. Ustedes dicen que un oasis, pero no tenemos la impresión de que lo único que fan, repito, es socializar las perdas y privatizar los beneficios, porque ustedes sí que son vos gestores del dinero público para entregarlo a empresas privadas. Es una forma perversa de decir que son ustedes los vos gestores públicos. Pero además es que es mentira lo que dijo la señora Prado. No año 2009 había 11.426 millones de euros de orzamento no financiero. Año 2009. No año 2015 hay 8.436 millones de euros. 3.000 millones de euros menos. Evidencia absoluta en números. Eso es que les gusta tanto. Pero si se reducía un 26% en valores nominales, en valores reales que tienen en cuenta o precio o valor del dinero, pues representa casi un 38%. Por lo tanto, en el sexenio Feijóo pasamos de 11.426 millones a 8.436. Esa es una realidad incontestable. Y con menos no se va a poder hacer más, sobre todo cuando ustedes, en producción de bienes públicos de carácter social, recortaron un 14% en las funciones. Un 14%. Y en protección y promoción social, desde 2009 a 2015, hay un 23,5% menos. Esas son las realidades de los orzamentos de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, sí que ustedes viven en una absoluta alienación, o ven, o peor, es que nos quieren tratar a todos por tontos o por tontas. Y eso, desde luego, si miramos los números, o que es más y o que es menos. Así de simple. Y no respecto a las enmiendas que achegan o PSDG y BNG, pues adherímonos lógicamente a la loita contra el desempleo, ¿cómo no? Cuando ustedes desde que llegaron a Xunta de Galicia, pues arrasaron con empleo y sobre todo con algunos sectores o empleo, y el empleo que ustedes tanto fachendean es un empleo precario, es un empleo mal remunerado y es un empleo sometido a unas condiciones laborales indignas, porque por muchas veces aquel otro día falaba de la dialéctica entre trabajo embrutecedor y medio a perder o trabajo embrutecedor, estáse sometiendo a clase trabajadora a esa dialéctica, a trabajar casi como esclavos o medio a perder ese trabajo esclavo. Ese es el dilema, esa forma que quiere salir a crisis o Partido Popular. Y esos son los números que ustedes elogian, lógicamente, que son los números da perda de derechos de la clase trabajadora, perda continuada de derechos de ciudadanía. Y eso es lo que estamos. Me gustaría, por lo tanto, decir que íbamos a apoyar eso, igual que íbamos a apoyar las ayudas a los migrantes retornados, porque, repetimos, los problemas están dando aquí, incluso con descendentes de exiliados republicanos. Están dando aquí, cuando se les denega a documentación o cuando se les ponga atracos administrativos para recibir asistencia sanitaria. Aconteceu en este país, aconteceu en Lugo, en Monforte. Aconteceu, pero ustedes no, miran para otros lados, para otras latitudes y tratan los emigrantes retornados pues con absoluto desleixo. Bien, por lo tanto, íbamos a apoyar las enmiendas del PSDG y del BNG y, como no, a prevención de la contracorrupción, todo lo que se paga, pues es poco, porque ustedes sí que ahí son unos auténticos expertos. Escoiten, o que ya decía yo antes, o canto de llamar la atención dos magistrados de la Audiencia Nacional, que di claramente que se anularon los principios éticos de la vida pública y que no existe el concepto de servicio público. Así es como están tratando ustedes a justicia, así es como se está tratando. Y por lo tanto, la vida pública merece ética pública, no merece esos códigos que inventan algunos y que nunca se aplican. Merece ética pública. Todo cargo público conlleva una ética inalienable que ha de trabajar por lo bien de todos y todas. Nada más y muchas gracias.